Y la idea es que hagamos dos ejercicios, pero también vamos a estar haciendo durante las sesiones varias preguntas y así. Así que les recomiendo que si tienen una libretita a mano o su celular, que lo tengan porfa para que vayan viendo. Les recomiendo también como que vayan viendo todas las imágenes que he puesto aquí porque vamos a basarnos principalmente en la obra de Sila, como lo dice el taller. Y pues sí, me presento, mi nombre es Andrea Bravo, por si no me conocen. Ahí veo que hay un par de conocidos y así. Yo soy graduada de la Escuela de Artes Plásticas con énfasis en grabado. Siempre he tenido bastante referencia el trabajo de Sila en mi práctica artística y me emociona mucho este taller por eso, porque he admirado demasiado su trabajo y tuve profesoras que fueron muy compañeras cercanas a Sila y también nos compartió ahora Teresita, que está acá como invitada también de oyente, y oyente y participando en el taller. Nos contó que ella fue también muy amiga de Sila y es bastante emocionante ver como que a todos nos ha movido de alguna forma y si no, este es un espacio increíble para que puedan conocer también el trabajo de una gran artista que tuvo este país. Voy a comenzar. Listo. Sila fue una artista audiovisual y poeta. Hay como, si uno busca biografías de Sila, van a aparecer demasiadas multidisciplinas en las que ella estuvo involucrada. Como por ende, sale como artista visual, sale como poeta, inclusive sale como activista. Era una persona como con bastante interés por mostrar su trabajo de distintas formas. Ay, disculpen que ahí se me fue. El énfasis de Sila fue el grabado y la estampa artística. Sus intereses temáticos iban tanto desde la memoria como un lenguaje que involucraba la historia colectiva, el paisaje, el cuerpo, pero el cuerpo visto como desde una corporalidad como que se está transformando. Eso lo vamos a ir viendo ahora como con algunos de sus trabajos. Y por ende, inclusive como si están más que invitados también a ver la muestra de que hay ahorita en Teorética sobre el trabajo de Sila, que se llama la muestra que está online, la pueden ir a buscar. El texto de Miguel, el curador, hablaba mucho y me llamó mucho la atención, lo cual me parece totalmente cierto, es que la unión de este cuerpo político es también unión de cuerpo emocional y eso hacía que Sila comprendiera, intentara buscar comprender como la naturaleza humana y las relaciones de poder, no solo a través como de sus temáticas, sino también van a ver como la forma de generar composiciones que asemejaran o que dieran a entender dichas relevancias. En Bitácora de los Oficios fue una exposición que se hizo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en el 2012. Algo que resalta y cabe mucho, llama mucho la atención es que en esta exposición María José Chavarría, quien fue la curadora de esta exposición, explica como que esta exposición no necesariamente era como ver lo que llevaba hecho Sila a través del tiempo, sino más bien ver cómo todo su trabajo conjugaba súper bien en ejes temáticos, en lenguajes plásticos. No era tanto en retrospectiva, por ende era más como una exposición que hablaba de cómo el trabajo de Sila iba evolucionando el grabado. Destaco mucho esta parte del texto que escribió María José, que decía la manera en la que las restricciones sociales, políticas, territoriales, culturales, emocionales y físicas son implantadas, nos circunscribe a estructuras mentales, condicionan el movimiento no solo del cuerpo, sino también del pensamiento. La artista recurre a la silueta trazada como un elemento que permite demarcar el vacío y es entendida a la vez como una implantación de la memoria. La marca como una ausencia también precisa lo ambiguo y las siluetas definen, identifican. La presencia del cuerpo como huella es lo que permite un reconocimiento.
Y me gustaría aquí como destacar como palabras claves, inclusive para que ustedes puedan como anotarlas. Lo que les dije al inicio, la forma en la que Sila veía el cuerpo, no solo era como siluetas definidas, sino más bien que se iban construyendo y que estaban precisando ser identificadas, pero no necesariamente están como completas, como la obra que está aquí de fondo en esta diapositiva, si pueden ver, pues hay como demasiadas estructuras como de que hay intentando ser reconocidas de la cara y eso es como un gran elemento para intentar identificar y relacionarlo no solo hacia la memoria que nosotros tenemos como personas de saber identificar que hay como un cuerpo y una persona, sino también de técnicamente desde la estampa, desde cómo funciona el grabado. Eso también funciona, aunque okay, este es un trabajo en carbón. Otra de las notas que María José destaca es su experimentación con el grabado, que yo no sé si ustedes están familiarizados con cómo funciona el grabado de la estampa artística. Sí la usaba mucho cromosilografía, xilografía, y ahorita vamos a ver como otras técnicas más también en metal que ella utilizaba. El grabado en sí funciona como una técnica de estampa y de sello. Pensémoslo así como hacer un sello normal y corriente e intentar pegarlo e imprimirlo varias veces hasta que esto quede como impreso como una edición, digámoslo así. Algo muy, muy destacado del trabajo de Sila es que ese elemento editorial, digámoslo así, y de impresión que circunscribe mucho el grabado y que es algo muy elemental inclusive a la hora de aprenderlo, un poco academicista quizás, es que el trabajo de Sila, más bien eso no le importaba tanto, importaba más como buscar nuevos elementos, nuevas dimensiones del grabado también, porque los trabajos de Sila eran, la mayoría eran bastante grandes, al menos los que les voy a presentar también aquí hoy, son gigantes y entonces hay que pensar también que la matriz, que es donde se talla o donde se graba la base, ya sea del dibujo y del diseño, pues y hay que pensar la dimensionalidad, ¿verdad? Si ese es el resultado, significa que la matriz y la base de madera, digámoslo así, si fuera una xilografía, es de ese tamaño. No sé si ven en la imagen, inclusive, como esos bordes blancos alrededor como de la silueta naranja de la tinta. Sí, eso son, ahí se ven las líneas de la madera de la talla, básicamente, para que más o menos dimensionen como el tamaño que podría tener esto. Y eso hace que inclusive propicie un enfrentamiento a la técnica, ¿no? Porque el grabado, pues, es una técnica bastante compleja y en impresión cuesta mucho que sea consistente. Pero a Sila le importaba más encontrar otros elementos y desprenderse de esta serialidad y de esta adición para conseguir como distintos ensayos y distintas opciones como de la pieza y enfocarse mucho como en esa corporalidad pues que estaba buscando. Esta frase también me gustó mucho, que de hecho por eso la puse con esta obra en particular. El trabajo realizado a partir de la experimentación con el grabado permite cuestionar los lineamientos que enmarcan la técnica misma, como les explicaba. Los elementos de serialidad, la formalidad de intentar como que el grabado pues nada más quede ahí en el papel y ya, desprenderse de elementos como la serialidad de las dimensiones, de las ediciones, la frontalidad y la bidimensionalidad del papel posibilita una exploración a nivel de formato monumental y ensayos con distintos soportes. Propicia además el enfrentamiento a la obra desde una interacción mayor con el espectador. Esta referencia de imagen me gustaría mucho que la guarden y que anoten un poco ese elemento de la corporalidad acá, que también, como vimos en esta pasada, está como intentando descubrirse. Esta suele sentirse un poco más como que está saliéndose de su borde y por eso les puse como que quieran un poco las líneas del grabado alrededor, que básicamente como que intentan enmarcar, pero aún así salirse por medio del soporte y por donde está impreso de la obra misma.
La Reinvención de la Bestia, Galería Nacional. Es la siguiente obra es este texto sobre la siguiente obra y sobre la siguiente serie que vamos a ver un poquito. Esta es una de las notas que Sila dejó dentro de su blog que tenía bastante acomodado como sus obras por fecha y así. Creo que lo pueden encontrar aún, todavía está abierto, está en internet. Yo les puedo pasar los links ahora al final de hoy para que si quieren ver aún más como el más obras que ella logró archivar en esta página digital. Esta es una nota que ella escribió ahí sobre esto y se las leo. En La Huella se confronta el asunto de la identidad con la idea espacial del vacío. Es el documento del instante sobre la geografía inventada del humano y es de ahí donde surge la duda primigenia de que soy y que la sustancia que me habita y anima, mientras la forma y los órdenes se transmutan, creando nuevas definiciones de sí y del entorno. Se arma el marco para esta relación de cacería, de dominio sobre lo otro, sobre la eterna bestia paleolítica criada y perdida en la construcción de la imagen, donde a través de una invocación más que mística, vale es decir, antropofagia, el cazador elabora un discurso inmediato sobre la víctima, comprometiendo sus partes y sus procesos por rendición voluntaria de uno o por el subyugante poder del otro. Esta es una de las obras que les comentaba a partir de esa frase. Esta es una cromosilografía, que la cromosilografía significa que hay distintos bloques de madera tallados para hacer la representación o la pieza final, digámoslo así. En este caso, si ven, hay como distintas siluetas como detrás y está también en primer plano la silueta roja. A mí esta obra me encanta y vean el tamaño, ¿verdad? También. El tamaño es algo que les decía al inicio y que me quería compartirles por de nuevo, por ese intento de Sila de romper un poco la bidimensionalidad y la dimensionalidad como de las imágenes. Que sí, pues está sobre tela, pero a la hora de verlo en persona, pues es bastante impresionante, porque di la tridimensional de la misma tela que se mueve y la tenés aquí de frente. También es, di, vean toda la talla que hay detrás, ¿verdad? Y como a pesar de que son tallas en madera, impresas en distintas tablas, aún así hay un sentido de perspectiva y hay un sentido de que está este cuerpo siendo básicamente que enfrentado por el resto que se ve atrás, o al menos eso se siente. El pelón, además cabe decir que el pelón es una tela bastante accesible en realidad, y a mí eso siempre me ha parecido demasiado valioso porque es también como un recordatorio de que hay demasiadas posibilidades y materiales que quizás tenemos ahí al alcance y no lo sabemos. El pelón es de hecho el mismo. La misma tela con la que se hace un proceso para hacer papel hecho a mano. Es de hecho una tela con la que inclusive se ayuda para exprimir la pulpa y así. Es bastante interesante. Mi profesor de grabado recordaba mucho esta obra y cuando Sila le explicó cómo la hizo. Y es increíble ver en serio esa parte de la dimensionalidad, por el hecho de que tiene demasiados elementos y que está ocurriendo. Aquí ella mencionaba en este texto que les mostré un poco eso de la figura antropofagia y como de que hay una víctima y que hay un proceso ocurriendo, digamos, de transformación. Yo creo que en la imagen se puede deducir eso y un montón más. Y me gustaría como que ustedes también guarden esta imagen y anoten como elementos que les haya llamado la atención. Ahora me puedo devolver cuando lleguemos a esa parte del ejercicio, pero yo creo que es bastante evidente que logró un acercamiento no solo de los planos, sino también al tema, ¿verdad? De esta bestia, de esta situación que está sucediendo como dentro de la imagen. Y esta es parte de esa misma serie. Y se llama La Espera. Esta es aún más larga. Y de nuevo quiero que vean como las vetas de la madera, ¿verdad? Se ven ahí dentro de los espacios negativos.
Y ese elemento a mí me recuerda mucho cuando uno hace collage, de hecho. Y es por eso que inclusive muchas personas que sé que estamos involucradas en collage o en grabado y en mezclar técnicas, tenemos a Sila como una referencia bastante grande y es porque el mismo uso de casi que de recorte de objetos, ella lo hace también como con la forma en la que organiza básicamente las tablas de cromosilografía y de xilografía para ordenar la imagen. A mí me gusta mucho esta porque se nota mucho eso, se nota los espacios en negativo, se nota la forma en la que inclusive priorizó ciertas cosas, como en este caso el color rojo, ¿verdad? Que denota una sensación completamente y parecida a la pasada, pero no necesariamente igual, porque en esta otra se puede decir como que el elemento rojo está casi que enfocándose en este personaje que tenemos enfrente. Y aquí más bien es como que está dentro de la imagen, pero también le agrega parte a la serialidad que estaba haciendo sobre la reinvención de la bestia. Pero ese tipo de observaciones, como la forma en la que utiliza el color, las siluetas, cómo están organizadas, y esta sensación de que tenemos cuerpos formándose o cuerpos interactuando y no necesariamente sabemos ni su sexo ni su corporalidad per se, sino sabemos que ahí hay un grupo de cuerpos interactuando. Y ese tipo de imágenes a mí me resultan como bastante intrigantes y ayudan como a también justificar mucho la forma y los ejes temáticos que sí la tenía, que les mencioné al inicio. Parte también de esta exposición, María José escribió: el propio cuerpo impone barreras, marca pautas, asigna obstáculos, pero de igual manera, en esta intención de ampliar las posibilidades, el concepto de lo cíclico como construcción, destrucción y regeneración se implanta como una oportunidad de relativizar las limitaciones. Y yo creo que esas limitaciones también se referían de nuevo a la parte técnica que les mencioné, porque en sí el grabado entonces se veía como muy pocas veces se veía con esta dimensionalidad con la que Sila proponía verlo, y entonces era también un enfrentamiento que había que tener en ese momento con la técnica, pero no solo un enfrentamiento, sino que me parece también que es una regeneración, como menciona María José, no solo temáticamente, sino de la técnica. Y eso ayuda mucho a comprender también después otras obras que sí la hizo. Esta se llama Acróbatas. Ay. Esta la puse también por lo mismo del texto anterior, de la regeneración y la construcción. Es construcción de la imagen. Aquí se ve un poco como es este reguero de cuerpos puestos como en capas, básicamente. Y de nuevo, acá pueden ver, en algunos casos, creo que se ve como en los que están como un poco más negros, la delimitación y como el redondeo de la tabla, ¿verdad? Donde se nota que está el sello, digámoslo así, y la tinta queda como grabada. En este caso, sí la imprimió esto por ambos lados de la tela, es decir, tanto de la parte frontal como de la parte trasera. Entonces, y esto queda como un poco mejor plasmado y por eso tiene como tanto contraste, porque en realidad el pelón es bastante transparente, no tiene tanta opacidad, pero sí es un material difícil de trabajar en ese sentido, porque también si vas a ser grabado hay que tener mucha constancia en la presión y saber que la tinta se va a pegar como adecuadamente al soporte. Y a mí me parece que en varios resultados de Sila, la presión era, el juego de la presión se notaba bastante, y aquí se ve, si ven hay unas partes como un poco más negras, otras no, y también los grises que tiene, eso se mide con la presión y con la cantidad de tinta que se le aplica a la base, digamos así. Y en este caso era algo demasiado necesario para hacer la pieza final, ¿no? Porque ocupaba que se notaran como
y se resolvieran como distintos cuerpos entre sí, sin ser opacados uno sobre el otro. Entonces, la parte técnica en este caso es bastante relevante, que a pesar de que en dimensionalidad es súper disruptiva y porque querés hacer esto más bien más monumental y no tanto como editorial sobre papel, la parte técnica y las bases de formación de grabado se notan demasiado en ese sentido por el uso de los grises y saber cómo la presión está funcionando sobre el soporte. Un lado que yo inclusive descubrí cuando estaba como más enganchada con el trabajo de Sila en artes visuales y plásticas, es que Sila era una gran poetisa y escritora, tiene bastantes ensayos y tiene poemas. En otro link que les puedo pasar también sobre revista Matérica, se hizo una reseña sobre el trabajo de Sila y Tomás Sarabia escribió esta nota hacia ella. Tres atributos, entre muchos más, se unen en Sila Chanto, una dinámica y atractiva obra literaria, maestría indudable de su producción plástica, con aventuras increíbles en su difusión planetaria y una admirable formación teórica. Y esos tres planos se yuxtaponen entre sí, se retroalimentan, se enriquecen y por tal causa, ese manojo poético, además de un ritmo mágico, posee un atractivo intelectual indudable. Este es uno de los textos de Sila. Se llama Adiós a la música. Es parte como un recopilado que se llama Adiós a la música y este primero se llama Prótesis. Si las palabras no llegan, no me preocupo. Su espera es monolítica. Me preocupo, eso sí, si es el silencio el que se demora. Yo puse algunas imágenes y grabados al lado de los textos que les traje hoy de ella, como un poco intentando ver cómo inclusive se pueden interrelacionar un poco la imagen como con el texto que ella construye. Este es un grabado en metal, y de hecho se ve como un poco más contrastado, si ven el color, es como un poco más definido, tal vez que el que puedo dejar a veces la xilografía. A mí este me encanta mucho por eso y me pareció muy coherente poner un poco sobre este texto, ya que la expresión más que todo como de la boca y los ojos, como de este cuerpo que está aquí, va mucho como con la relación al silencio y sobre el sonido. Más que todo porque inclusive Laura, que está como rodeando la cara, inmediatamente hice como una relación un poco hacia eso, hacia el sonido ambiente y entorno, y me pareció interesante ponerlo. Es otra relación como que con las que vamos a jugar en los ejercicios, y me gustaría que ya con lo que hemos visto vayan más o menos viendo eso como una parte que puede jugar en conjunto el texto como con la imagen. Este otro, no sé si alguien voluntariamente quiere leerlo, abro la oportunidad. Me gustaría que alguien quiera hacerlo y si no lo puedo leer yo, pero es más o menos para que rompan el hielo. Okay. Las baldosas saben que espero en mi balcón. Una mujer se asoma para hurgar el miedo, el vulnerable sello de agua, la marca de Caín sobre mis ropas. Las baldosas saben mi nombre. Bajo la puerta, otra mujer permanece, múltiple y breve, sin pronunciar la certidumbre de haber amado como un perro de agua. Desde su balcón, un hombre mira los 40 años de cargo. En la débil desnudez de los 30, luego deja de mirar. Cierra todas las ventanas en la certeza de su inocencia y de mi invierno. El hombre, ay, duerme y acaricia sus grilletes. Muchas gracias por leer, lo hizo increíble.
¿Quién fue la que lo leyó? Es que no me sale el... Noelia. Sí, con gusto. Ah, hola, mucho gusto. Gracias por leer. Pura vida. Aquí sí ven, este es un autorretrato de Sila, que es una xilografía. Acá se puede, esta es la que es un tipo de el tipo de grabado sobre talla directa dentro de la madera. Aquí pueden ver inclusive las vetas, como las líneas de la madera, como cómo están inclusive las gubias con las que uno talla directamente este material. Se ve ahí, se ve como un trazado bastante, bastante fuerte y sobre todo muy atrevido. Y la forma sutil en la que también él pone como este elemento rojo, me pone también a pensar como la relación con las de la serie de la bestia que les mostré al inicio, el uso del rojo, ¿verdad? Y del color, cómo puntualmente Sila lo pone en elementos y en partes bastante específicas de la obra, que ayuda mucho a tener como una imagen como un poco más amplia de eso. Y a mí esta me gustó mucho ponerlo sobre este poema, más que todo por la relación de que ella era el personaje ahí, ¿no? Y entonces es como bastante interesante ver cómo convergen bastante bien. También me gustaría que vean eso, las partes de la obra donde ella va agregando ciertas cosas, como de nuevo, en esta parte, me gusta mucho que en esta y la pasada que les mostré, ay, perdón, que parece que se hizo para atrás acá. Los ojos es como los ojos y la boca, es como que a pesar de que las técnicas vayan transformándose o cambien, Sila tenía ya bastante un lenguaje sobre cómo trazar y realizar como obras representando la corporalidad y como a las personas o a los humanos. Es como que ya tenía un lenguaje bastante bastante desarrollado, y esa parte a mí me encanta, inclusive porque cada uno de esos blancos que ustedes ven que están ahí, no los negros, es madera que ella quitó, ¿verdad? Que ella quitó con la gubia con la que se talla este material, y eso hace como que se vuelva un poco más fuerte el trazado, inclusive en dibujo me imagino que es similar como vimos al inicio con el que era carboncillo. Entonces es algo como que quiero que mantengan también como viendo por ahí la parte más que todo de cómo se ve visualmente. No sé si alguien más quiere leer este, si no leo yo. Uy. ¿Alguien se quiere empezar? Yo lo leo. Ok, súper, gracias Mónica. Épica. Odio que es proyección de su vocación suicida. Su masa se retuerce, espera ser redimida y muere un poco, como siempre, cuando mata, en su ritual. No deja de reír, como si experimentara un gran dolor desde el voluptuoso remanente de grasa. Pero su risa falsa, en el fondo, es extraordinariamente auténtica. Muchas gracias. Con gusto. Ahora que quiero presentarles el primer ejercicio que vamos a hacer antes de entrar como con más relación, imagen y palabra directamente como collage, digamos así. A mí me gusta mucho antes de comenzar inclusive cualquier obra, incluyendo grabado, me gusta mucho tener palabras para poder comenzar como un proceso más conceptual desde la parte plástica. Y siempre lo que hago es hacerme preguntas y me las respondo. Es como interesante porque es como tener una conversación abierta con uno, y me gusta mucho basarme también en eso como para realizarlo. Y quería proponerles hacer un ejercicio un poco similar, pero desde algo que ya esté resuelto. En este caso, es esta obra de Sila, que no tiene título, y es carbón sobre papel. Si ven, las siluetas están bastante relacionadas a lo que hemos visto, pero
pero en este caso en particular quiero que se enfoquen en esta imagen y que intenten responder, puede ser con una oración, pueden ser inclusive palabras nada más, palabras clave. Lo que quiero es que intenten desglosar desde lo que estamos viendo la mayor cantidad de posibilidades, características o intuiciones que perciban de la imagen. Pueden ser meramente descriptivas, tal y como decir, hay líneas rojas en ciertos lugares. Esa puede ser una, por ejemplo. Así como pueden decir, veo tal y tal. Pero cuando preguntamos qué sentimos, ahí pueden irse un poco más hacia esta otra parte más intuitiva de la imagen, que es donde me interesa también más ver cómo enriquecer lo que cada uno vaya diciendo y colectivamente como reunir al final un par de respuestas de ustedes. ¿Les parece si les doy 10 minutos? Gracias por responder el chat. A veces se me quita, no sé por qué. Perfecto. Entonces, son las 6:39. En 10 minutos regresamos con un par de respuestas que quieran compartir y ahí vemos cuando terminen, ¿les parece? No, las pueden hacer por aparte y las decimos. Exactamente, Nancy. Entonces, cuando terminemos, podemos tener un par de voluntarios que digan las respuestas y escuchamos y yo escribo dentro de la diapositiva cuando terminen lo que me vayan diciendo. ¿Les parece así entonces? Más fácil para no generar como tal vez como un poco de convulsión en el chat. Y Andrea, perdón, es que me falló un poquito el internet. Repetime la pregunta, es nada más ver qué es lo que uno ve y siente sobre la imagen. Exactamente, sobre esta imagen, esta que tenemos acá. ¿Qué ves y qué sentís? Lo que ves puede ser meramente descriptivo y es la intención que sea así. Y lo que sentís es donde más se ve tu intuición. Es más o menos lo que dije cuando se te fue la señal. Gracias. Listo. Voy a darles el chance y volvemos ahorita por si no ven mi cámara puesta. Listo, ¿quién quiere presentar algunas de las respuestas? Yo las voy a anotar en mi libreta y luego las escribo acá porque me gustaría, si quisieran al final, tener la presentación o para ver un poco estas partes de los ejercicios, se las puedo pasar. Entonces, para tener las respuestas que me digan hoy, guardaditas y que estén como dentro del documento. ¿Alguien quiere ofrecerse a decir? Yo, a mí me gustaría. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, Alberto, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. Bueno, primero es que vemos. Veo alto contraste, veo una espina dorsal como espinas o púas, un cuerpo que se trata de liberar. En el centro veo un útero y también veo como cuando hay parálisis del sueño. Y con respecto a lo que sentimos, hay algo que me pareció también, que es como, es un mismo cuerpo y es como un desplazamiento en el tiempo. Con respecto a lo que sentí, a lo que siento, es un deseo de querer abandonar el cuerpo, de romper el límite impuesto, un deseo de elevarse, de abrir las paredes o la tumba, un deseo de renacer, de iluminarse poco a poco. La mano que se ve a mano derecha se va como aclarando y se va mezclando con el todo y se libera. Y listo. Okay. Wow, súper. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más quiere ofrecerse? Yo puedo compartir lo que escribí. Perfecto. ¿En qué vemos? Escribí. Dos personas sumidas en sí mismas, tan juntas que no se diferencian sus bordes. ¿Y en qué sentimos?
una gran fuerza que las une y otra que lucha por separarlas. La atmósfera a su alrededor es hostil e inhumana. La sumisión involuntaria de un cuerpo hacia otro lo detiene, lo amarra, lo incapacita de sus deseos de huida, de no querer estar tan cerca del otro, de desdibujarse entre sí y de ser uno solo. Me gusta mucho eso de desdibujar. Cierto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera compartir? Ok. El no abrazo de un adiós cose nuestros cuerpos. La luz del cielo quema nuestra piel. Eso es lo que vi. Lo que siento es el sello de una caricia ilícita donde solo uno, él, arde. Su ardor deja cicatriz en mi piel. Muchas gracias, Noelia. Saludos, saludos. Hola, Manuel. Gracias, Andrea, por tan bello momento. Desde acá, desde la República de Chiriquí, pues esto queremos compartir también lo que vimos. Yo claro. en otra visión, tal vez, desde otro punto de vista de lo que han compartido los compañeros, yo veo es cuerpos en convulsión erótica, desde una atmósfera de tinieblas, donde la luz incidente rompe una especie como de rayo, como de la poesía de Hernández, y permite demarcar una premisa de violencia contenida, ¿no? Porque en general la pasión erótica es violencia contenida y violencia que en alguna manera se demarca entre dos cuerpos. Por otra parte, la parte de la sensación que sentimos en el momento de ver la obra es precisamente, me baso en lo mismo, en la fuerza erótica como basamento de la creación. Es que este es un mundo disruptivo que se desgarra en sí mismo y es una impronta de una especie de pasión salvaje que se contiene en sí misma, pero que se proyecta a través de la luz que tenemos en el fondo y, como dijo el compañero anterior, de la luz esa que incide en la mano y en parte del cuerpo, que en alguna medida brinda, como quien dice, una liberación de esa emoción pasional tan fuerte. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Gran aporte, además, para lo que ya todos han dicho, y me gusta mucho también esa perspectiva de la sensación como de la fuerza erótica estando ahí y de la luz. Es bastante cierto, y me gusta que entre todos tienen como respuestas que pues están teniendo palabras bastante interesantes con respecto al trabajo de Sila que ya hemos visto. Entonces también es como curioso ver esas partes de la obra. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera para finalizar esta imagen que tenemos? Yo tengo Federico, Teresita. Sí, pueden darle los dos si querés, primero Teresita, luego Federico, es que no vi quién fue primero. ¿Está bien? Creo que primero fue Federico. Luego yo, o no sé, o... Bueno, yo me salgo, entonces, ahorita. No, pero igual puede ser después, ¿no? Sí, claro, después. Como vean. Ok, chao. Ahí lo vemos en el orden. Si quieres empezar, Teresita, y luego Josefina, y luego Federico. Bueno, está bien. Yo, en lo que veo, bueno, yo escribí que es una pareja que se fusiona para ser uno, aunque también veo cómo tratan, cómo una trata de absorber al otro y hay un halo de luz que los separa en el espacio. Las manos fuertes tratan de amarrar y percibo una sensación de escape. Puedo ver que están acostados sobre una sábana, una columna que sostiene a los dos para amarrarse, absorberse y fusionarse. Eso es lo que vi. Y lo que siento, bueno, siento amor, siento pasión y odio, un encuentro y desencuentro. También hay como mucha intensidad, escape
también una posesión y desorden. Eso. Perfecto. Ajá. Muchas gracias, Teresita. Ok. Ahora, Josefina. Ya. Hola a todas, todes, todos. Yo tengo una lectura quizá un poco sesgada. Para mí este espacio es un espacio casi como de duelo, no dicho, que estoy trabajando en este momento. Tuve una relación muy cercana con Sila. Yo estudié, bueno, yo soy hondureña, vivo en Austria y estoy aquí a las 3 de la madrugada. ¡Ay, no! ¡Qué chido! Porque me parece que es importante como devolver también y compartir con esta mi tierra costarricense algo que claro. Me regaló durante 2 años que hice mis estudios. Mi tesis fue basada en 6 mujeres artistas, 5 prácticamente. Ajá. Entre ellas Sila, entonces tengo muchas horas grabadas de la voz de Sila y esto me está claro. Dando toda la existencia. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Todavía pude contactarme con ella cuando ella venía para la Bienal de Venecia en Italia. Bueno, en fin, de todo. Se me viene a la memoria una plática con ella cuando hablaba sobre el tema de la estampa, o sea, también sobre cómo para ella era lo que tú comentabas en el momento de la introducción sobre, por ejemplo, las marcas que dejaba el café. Cuando alguien se encuentra con alguien para tomar café, uh-huh. Ella decía que también la estampa y el grabado era esa forma, ¿no? De que la marca que deja el filtro del café cuando ella platica con alguien. Y esa plática lo que te deja es lo que te marca. En ese sentido, para mí, muy parecido a lo que también señaló Teresita y también los otros compañeros, pero más directamente sobre el tema de la relación, esta imagen que no la conozco, a pesar de que yo tengo un registro muy grande de la obra que ella misma me facilitó, un disco, o sea, no sé, muchas imágenes que están ahí y que como que las guardo. En la relación como un espacio común, ¿no? Como claro. También la marca de la cicatriz, o sea, yo no hago relación, mi trabajo no era trabajo de la lectura de la obra de arte, sino de la vida del artista, entonces a mí me marca todo esto, ¿no? Por supuesto. Mucho que tiene que ver con el lugar común, ¿no? Estas imágenes también con... la cicatriz, la marca, los sentimientos y las emociones están vinculados a lo que estoy viendo también. Y para mí tiene que ver con un aspecto también. Creo que en parte también es parte de un duelo en el tanto una cicatriz marca una herida, marca una huella, marca un trastocar la existencia. O sea, un poco eso para no ampliar y dejar espacio para las otras contribuciones. No, me encanta. Por el espacio. Muchas gracias a vos, más bien, estás a las 3 de la mañana en el taller, qué bueno. Pero, además de eso, ando muy movida. Pues espero que este espacio también sea un espacio donde sigas conmoviéndote y también como buscando como, inclusive conmemorar de alguna forma todos esos recuerdos chidos y bonitos que me imagino que tenés con Sila y toda su obra. Y con Costa Rica, porque ella dice mucho de lo que es la cercanía también de una realidad también muy silenciada, muchas voces, ¿no? Mucho para trabajar. Gracias por este espacio. Con gusto, más bien muchas gracias a vos. Y ahora Federico, que vi que ahí también habías puesto. Ok. Bueno, lo que veo. Uh-huh. Yo veo... Digamos, como hay dos cuerpos, siento que hay como una explosión entre ellos, ¿verdad? Que es como lo que visualmente me da la imagen, como que veo ahí sus órganos internos como entrelazándose. Y me hace sentir una sensación como de que hay una fusión, pero a la vez hay una repulsión. Es decir, está esta fuerza, que es una fuerza muy, muy fuerte entre estos dos cuerpos que al mismo tiempo se atraen, pero al mismo tiempo como que... No sé, hay una figura que me parece que está como
atrapando, como abrazando, pero hay otra que me parece que está como empujando. Entonces, claro. Me da esa, como esa, ese contraste, ese choque de fuerzas, ¿verdad? Que puede ser atracción o repulsión, que es una fuerza muy, muy fuerte entre la situación de esas dos personas o cuerpos. Sobre todo por la herida, ¿verdad? Que la cicatriz que mencionaban, que han mencionado todos, que es bastante como ahí, da a entender como que hay uno que está un poco más encima del otro, pero algo está pasando también como en el medio, como que sí y no, como decís vos, yo también anoté eso como... Como un forcejeo. Exacto. Forcejeando, más, parece más una lucha que un abrazo. Totalmente, sí. Es interesante y a mí me parece interesante que Sila no, o sea, que esto no tenga título, porque también siento que a partir del título a veces uno intenta como, ah, claro, ver ciertas cosas o más o menos tiene como una connotación sobre lo que está sucediendo en la imagen, pero acá no hay. Entonces también lo quise poner como un ejemplo sin título para ver como qué surgía entre ustedes. Pero muchas gracias a todos los que participaron. Vamos a hacer otro. Y este sí tiene título. Quise ponerles uno que sí y otro que no, también para ver más o menos como el tipo de respuestas y ver cómo más o menos cómo se van interrelacionando. En el pasado no teníamos, en este sí. Este también es un trabajo en carbón y son, creo que fechas bastante similares, ¿verdad? Este es de 1998. Y este ni siquiera tiene una fecha puesta, sino que es entre esas, más o menos. Y más que todo, me imagino que también por el tipo de trazo y el estilo, más o menos, que estaba sucediendo aquí en la imagen. Entonces, de nuevo, les voy a dar un par de minutos, si quieren 10, si quieren menos, ustedes me dicen qué tal. Bueno, me parece que se la jugaron bastante bien. Pero yo creo que con 10 minutos podemos hacer y me gustaría que en este otro participen otras personas, y si no las mismas, no pasa nada. Pero esta obra a mí me parece muy, muy, muy buena también para el ejercicio, por eso, no solo por el título, sino también por la expresión que acabamos de ver antes. Entonces, ¿les parece a las, son las 7 y 5, les parece a las 7 y 15 para tener un espacio prolongado para discutir? Y falta otra pequeña cosa antes de que la sesión termine y dejarles su tarea. Hola chicos, chicas. Bueno, como la primera pregunta que vemos, lo primero que veo es como un alto contraste, como se veía en la otra imagen, la idea de figura a fondo, veo a una persona sin brazos, amputada, una persona que apenas cabe o que está como muy grande y sobresale en este espacio rectangular, y veo como muchas ambigüedades, ¿verdad? Como blanco, negro, izquierda, derecha, arriba, abajo, nacer y morir, y como una especie de diagonal que cruza toda la composición, que bueno, empieza en la boca de la esquina superior izquierda y termina pues en la cabeza de abajo. Y bueno, todo esto que acabo de decir me hace sentir como esta idea de autoliberación, de renacer, de ser capaz de mutarse, como esa idea cíclica, ¿verdad? Y un poco de metamorfosis como sin fin. Y esta misma idea de que aunque nos transformamos, siempre llevamos como un poco de lo que ya éramos. Y no sé por qué me hizo pensar en esta ley de la materia, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como que eso es lo que me hace sentir. Súper, gracias. Sí, claro. Yo quiero también después. Ok. Creo que puso Lilian primero, entonces dejemos que Lilian comparta y luego Ale y quien me haya dicho después que no, no vi. Sí, yo tampoco vi quién habló. Dale, Lilian. Aparte del contraste también, y también noté la parte de la amputada, sí, que le falta algo. Se ve la del dolor, la fuerza, el temor, dos cuerpos que ya no estarán juntos, la sangre,
pero también siento que en esta hay que observar mucho los gestos. No se ve ni paz ni felicidad, y aunque en un parto, uh-huh, obviamente ahí también hay una sensación de sentimientos para cualquiera que ha pasado por eso, pero le siento mucha resignación a la mujer. Me da la impresión que el niño está muerto, vean que el niño no está llorando, los ojos están negros, no grita, no llora, no. Entonces es una imagen muy fuerte, no hay violencia como en la anterior, pero sí lo que genera es tristeza y dolor. Perfecto, muchas gracias, Lilian. Muy interesante eso de que algo falta, y es cierto, hay algo que falta, ya sea una sensación o algo que complete como para saber como qué pasó como con este bebé o el cuerpo que esté como ahí, pero sí da mucho esa sensación que vos decís, estoy completamente de acuerdo. Gracias por participar. Gracias. Ale, ahora sí, creo que era, ¿verdad? Sí, voy yo. ¿Cómo están? Bueno, yo voy a decirlo como lo anoté, en que veo, uh-huh, sí, anoté también como eso del alto contraste. Puse que un cuerpo mutilado, dando a luz, pero en este caso no es la cabeza de un bebé, sino para mí es como de una persona adulta, ¿verdad? Este cuerpo que está pariendo me transmite la sensación de que ha sido como silenciado, como violentado. Para mí sí hay como mucha violencia en la imagen, en realidad. Es casi como si la persona se estuviera pariendo a sí misma. Digamos, el fondo también hace como que la atmósfera sea como súper sombría, ¿verdad? Como muy oscura. Uh-huh. En cuanto a lo que siento, anoté como dolor, angustia y cierta sensación como de impotencia e incomodidad. Uh-huh. Sí, el fondo, a diferencia del otro, este no tiene tanto blanco. Entonces, uno se siente como un poco más encajonado ahí, digamos, como que ese cuerpo está ahí. Muchas gracias, Ale. Ya con gusto. Creo que sigue Irene. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Yo en la parte de lo que vi, algunas cosas que ya algunas personas mencionaron, esto como de que el cuerpo no cabe como en el espacio en el que está como, uh-huh, encerrado, eso me llamó mucho la atención, que está como en posición fetal, eso también me llamó la atención, que está pariendo pero está en posición fetal. También el hecho de que lo que está pariendo, pero lo que está pariendo como que no se ve como un bebé, sino que se ve como otra persona muy parecida a la que está pariendo, y tienen como una conexión desde la boca hasta la otra boca. Eso es como la parte de lo que vi, la parte de sobre lo que sentí. Siento como una sensación muy cruda, como algo como que me choca. Es como un momento muy explícito, pero está visto como de una manera muy objetiva, como algo como físico y sin sentimiento. Entonces como que eso hace como me crea como un shock de lo que mencionaron antes, como de que falta algo, como que está todo muy mecánico. Sí, hay como un conflicto ahí, entre, ajá, lo que sentís con lo de la imagen per se, digamos. Exacto, y como que casi siempre como los partos están asociados como a mucho sentimiento y como a un evento muy importante. Y al verlo así como muy crudo y mecánico, entonces crea como esta sensación de como de crudeza. Y sí, de que no sé si está creando vida o si es como más algo como de muerte, así como un conflicto. Total. Muchas gracias. Apunté eso muy... Y además eso que decís de que está como encerrado o que no cabe, también la parte de que el pie está como medio salido y como que esté intentando estar así como medio erguido, hace que eso se sienta mucho más así. Pero muchas gracias. Voy a anotar también. Y me falta Emma Segura. Hola, ¿cómo están? Les voy a leer lo que escribí en general. Dale. Dos cuerpos conectados por una columna en común, o más bien un cuerpo que expulsa a otro, pero que también es ese otro. Abandona su cuerpo, muta. Un intento o búsqueda por despojarse de su ser, de liberarse de mandatos que sostienen su autonomía corporal. Wow, súper bien. Listo. Listo.
Y... Hola, hola. Yo también podría decir lo que anoté. Sí, dale, decilo. Ok, gracias. Bueno, yo veo dos cuerpos. Uno de esos cuerpos está más opaco. Me da la sensación también que está de alguna manera más oprimido por la posición en la que está en la composición y ajá, se ve mucho más inerte también que el otro. El otro cuerpo es más brillante, parece que tiene incluso como una vibración que se está como moviendo o como que está haciendo fuerza. Y también parece que eso mismo podría ser espinas que salen del cuerpo o de alguna manera, no sé. Ah, cierto, como lo blanquito que tiene, como los piquitos ahí. Sí, exacto, exacto, que parece como una vibración, pero también parece como algo que se le clava. Y también como que me hace mucho pensar dónde están ubicados estos cuerpos. Me parece como que hay una oscuridad, sin duda, alrededor de ellos, pero también hay como una luz detrás de eso, o no sé si no está detrás, sino que es un reflejo que le está dando por delante. Pero me parece que hay como algo afuera de donde están ellos o ellas, como más iluminado también. Incluso el cuadro rojo me genera como muchas, ¿cierto?, interrogantes alrededor de dónde está, de dónde se encuentra. Exacto, como dónde se encuentra. Y sí, sí, además esa línea roja está como delimitando. Sí, claro, y parece que sale, ajá, incluso de la boca de uno y llega hasta la boca de otro, pero no es como algo que uno pensaría natural. O sea, es algo opuesto, eso es algo que no viene, ajá, de los cuerpos, es algo opuesto. Va a ser muy, muy intrigante, está muy intrigante. Yo siento bastante dolor, concuerdo con lo que muchos dijeron, incomodidad, sí, me provoca mucha incomodidad, inquietud y como ambigüedad, también siento como ambigüedad en algún sentido y resignación, eso lo dijo alguien y la verdad que comparto esa sensación, incomodidad en general. Gracias. Listo, gracias. Ok, me encanta que tengan tanto que decir al respecto, sí. Tengo demasiadas palabras y demasiadas sensaciones que me dijeron que después las voy a agregar para que queden como guardado. Y más bien muchas gracias por participar. Yo vi algo más. O sea, sí, claro. Decime. Igual siempre creo que interpretar una obra, o sea, estoy seguro que probablemente sí la tenía textos cercanos a esta fecha y que probablemente se asocia un poco más a la imagen y a veces yo me siento un poco como que uno peca un poco cuando interpreta algo, pero igual, no sé, igual, o sea, cuando empecé a ver el cuadro y todo esto y esa columna, ya no pensé más en el cuerpo, sino pensé en el cuerpo, pero como en un mapa, o sea, que es como marcando caminos, pero también ciclos, o sea, que es como, claro, siento que el cuerpo que está abajo es ese mismo ser que está muriendo y que está volviendo a nacer una y otra vez. Pero, y también vi algo en el fondo. No sé, cuando traté de desenfocar un poco y pensé en un matadero también. Porque es que vi como la silueta de un cerdo en un matadero. O sea, cuando vi esa cabeza, vi como una cabeza de un cerdo. Y pensé en el matadero y también pensé como también es como el reclamo a la vida, ¿verdad? Qué injusticia. O sea, somos, sí, poseedores de la vida y de esa capacidad vital que tenemos dentro, pero también pertenecemos al mismo tiempo a la muerte. Y es como, uh-huh, esa dualidad también que nos ocupa y en el que todo el tiempo estamos luchando de una u otra forma. Eso me parece bastante interesante y resalto mucho eso que decís con el proceso de interpretar algo. Porque a mí lo que me interesaba y lo que me interesa mucho como de esos ejercicios es la oportunidad como de enfrentarse y cuestionar algo que está ya resuelto frente a uno, digámoslo así, pero realmente no está tan resuelto en el sentido de que pueden surgir demasiadas inquietudes, demasiados cuestionamientos,
En el otro no teníamos, por ejemplo, como una guía o un título de saber como más o menos hacia qué tono iba la obra o la pieza. Y aún, y aunque conozcamos la obra de Sila o no, y tengamos como cierto conocimiento ahí, me parece como demasiado relevante hacer esta clase de ejercicios, no solo con obras, sino que a mí me gusta mucho también planteármelo como con situaciones o cosas como que surgen en el momento, en la vida, en la cotidianidad, las imágenes que pasan, porque es así donde uno empieza como, inclusive, sin darse cuenta, está generando un proceso de conceptualización en el que estamos teniendo en mente que hay que desglosar, por digámoslo así, algo que está en imagen y traducirlo a palabras. Y eso a mí me parece siempre un ejercicio muy bueno a la hora también de escribir, porque, bueno, yo no sé si ustedes o alguno les gusta escribir o les gusta la poesía o se dedican a algo relacionado a escritura, pero a mí me gusta mucho esta clase de ejercicios porque siento que es como estar hablando uno como con uno mismo, pero también como con la imagen y con lo que se tiene enfrente. Es casi como este enfrentamiento a la creatividad, no solo de uno, sino de las otras personas, y en este caso de la de Sila. Entonces, sí. Me acordé algo que hablaron en el taller anterior, fue sobre la memoria diferida, que muchas veces no se sabe por qué se hace algo, pero lo que luego se entiende. Y eso exactamente. Entonces, pero sí siento, es que para mí es, tal vez no, el ejercicio es súper rico, y eso sí, Andrea, es algo muy enriquecedor este ejercicio que acabamos de hacer, y me fascinó, la verdad. Pero sí, siempre siento como cuando veo una obra, a veces siento cuando, y uno es inevitable querer interpretar lo que uno ve. Totalmente. Pero sí, siempre siento como esa transgresión y me siento un poco como, me siento mal cuando lo hago, pero... Pero muchas gracias, en serio, fue como... Con gusto. Más bien a vos por el... Más bien a vos por aportar eso, porque es cierto. Y de hecho, de la memoria diferida es algo que sucede y pasa mucho que... Y depende también del contexto que cada uno viene. Puede ver las cosas como con otras connotaciones también. Y la experiencia personal, que es algo que ahorita voy a poner inclusive en palabras, es algo que no se puede escapar de las interpretaciones y está relacionado bastante. Yo creo que más o menos van viendo por qué el taller inclusive se va llamando palabra cuerpo. Es porque quiero como que empecemos a transicionar esta relación de imagen-texto como la que acabamos de hacer. Y este creo, porque yo no sé cuánto tiempo nos queda, creo que este ejercicio lo podemos dejar para la otra sesión, pero más o menos para que vean, se las voy a enviar también las preguntas para que se las puedo enviar si quieren tenerlas, o les puedo dar este chance para que le tomen screenshot o las escriban y las hacen en la casa también con lo que les voy a explicar ahorita para que no se me acorte el tiempo en lo que sigue. ¿Les parece? Si quieren, lo pueden copiar ahí. No sé si se ve bien. Listo. Me avisa si alguno ocupa que les pase como estas preguntas. Ok. Algo que quería decir en conjunto, inclusive casualmente lo que dijo Alberto ahorita, es cómo también el cuerpo puede ser algo bastante político y cómo este lenguaje también es algo bastante relevante dentro de las obras que generan las mujeres. A mí me gusta mucho este libro, siempre lo recomiendo demasiado, soy demasiado ñoña en ese aspecto porque me gusta mucho tener bastante información acerca de las artistas mujeres, y me gustó mucho también la forma en la que se escriben estos textos a veces porque ayuda mucho a hacer buenas relaciones y conceptos de las cosas a la hora de plantear una obra. La puse
por lo que les estaba explicando anteriormente, una densidad, una textura uniforme, con frecuencia de una sensualidad táctil o repetitiva y detallada, formas circulares, composiciones organizadas en torno a un centro y espacios internos, capas, estratos, velos y cierto tipo de fragmentación. Esto lo escribió Patricia Mayallo en un libro que se llama Historia de Mujeres, Historias del Arte, en donde ella describe ciertas características o relaciones que encuentra en común en un grupo específico de artistas que está estudiando. Y me pareció muy relevante porque siento que esas capas, esos velos y esas composiciones cíclicas, inclusive, se notan mucho en el trabajo de Sila que les mostré. Y esta es un conjunto de obras de ella, que de nuevo están en el blog que les comenté al inicio, que ella tenía donde archivaba bastantes de sus colecciones y series, y me pareció muy relevante mostrarla después de haber visto las dos obras que analizamos ahora, más que todo por el lenguaje, ¿no? Que a pesar de que estamos viendo otras, es otra técnica y son otras épocas y momentos, se nota que sí la estaba estudiando bastante esta transformación de casi bestial de cuerpos, transformándose a algo y casi que inclusive nos pone muchas más preguntas que hacernos con respecto a las que ya nos habíamos hecho ahora con las otras, y me pareció relevante ponerla al final de esta parte y de esta sesión. Ahora, el primer ejercicio va a ser un ejercicio que les voy a explicar ahorita, pero que lo van a hacer en la casa en este periodo de tiempo hasta la otra sesión que tenemos la otra semana. Yo no sé si ustedes leyeron el correo, vieron que apunté un par de imágenes. Todos las tienen, las imágenes como de obras que les puse, les apunté como 5 ejemplos, me parece. Sí. Ok, sí. Gracias. Ya les iba a preguntar que me pusieran dedito. Quisiera que escojan una de esas fotos y van a hacer un desglose casi que lo que acabamos de hacer. Quiero que hagan ese mismo desglose de que sienten, que ven, pero en oraciones, las que me dijeron y las que dictamos ahorita, y lo hagan lo más puntual posible. No con todas, sino solo con una. Escogen una de las que quieren. Y me gustaría que de esas oraciones y esas particularidades que vayan a escribir, como hicimos ahorita, resalten como con círculo o lo rayen o lo subrayen algunas palabras clave. Acá puse un ejemplo que escribí: silueta humana con trazos, textura gris, una figura. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que hice para que lo vean. Y me gustaría que intervengan esa imagen de alguna forma con esa palabra. Quisiera que intervengan no la imagen de Sila, sino una imagen que tengan ustedes. Puede ser una imagen del celular, puede ser una imagen del periódico, de una revista, de un libro, las situaciones pandémicas. Cuando suelo hacer ejercicios de collage, usualmente siempre estamos en físico y puedo darles como ejemplos, pero en este caso me gustaría que según los recursos que cada uno tenga, lo puedan hacer y lo intervengan así. Me gustaría que de alguna forma esa palabra clave que vayan a escoger esté relacionada a la imagen que vayan a manipular, o no la manipulen y nada más pueden escribir como la frase encima de la foto. Lo que me gustaría es que hagamos esta relación de imagen y texto con la palabra que vayamos a escoger. Y de nuevo, los recursos pueden ser infinitos dados a lo que cada uno tenga. Si alguno quiere hacerlo digitalmente y tiene la facilidad de hacerlo, también se vale. Acá les tengo un ejemplo para más fácil mi explicación. Yo escogí esta, por ejemplo. Yo escogí esta obra de las bestias y aquí ven mis desgloses. Silueta humana derrotada, el color rojo, colectividad versus individualidad, fue lo que puse. Y se siente como si una persona estuviera convirtiéndose en algo más. Puse también que algo carnal y brutal estaba sucediendo al mismo tiempo y que habían demasiadas personas alrededor.
como palabras clave, me quise ir por derrotada, por colectividad, por versus, la colectividad, la individualidad y el alrededor. Eso fue lo que yo escogí y lo dejé ahí, pero al final escogí individualidad. Tenía una foto guardada en el celular y me pareció que la que mejor se relacionaba a individualidad era esta. Al final yo sí la quise intervenir y ni siquiera está como terminada, pero me pareció interesante poder quitar el espacio de atrás y dejar solo la silueta, porque también me pareció que eso sucede mucho aquí, que está como la silueta un poco, pues la perspectiva nos hace sentir que lo rojo está adelante, que atrás hay más personas. Yo quise más o menos jugar también un poco con eso y lo que hice fue borrar básicamente la silueta de la persona caminando con el perro y no había nadie más. Y si había alguien, pues dejé sola a la persona porque me interesaba relacionar lo individual con la imagen que tenía. Entonces, más o menos eso fue lo que hice. También se vale, digamos, nada más poner la palabra encima de la foto, que es otra cosa que iba a hacer, pero no lo guardé aquí. No necesariamente hacerle toda esta manipulación que yo hice, pero lo que quiero es que se cuestionen que si esa manipulación o solo agregarlo, se va a más o menos entender el porqué y la relación que quisieron darnos con la imagen, con la palabra. Entonces, creo que el ejemplo, sí, ese era el ejemplo que quería darles. No sé si tienen alguna pregunta y que quieran. Yo igual les voy a mandar otra vez el ejercicio les puedo mandar el ejercicio con el ejemplo por correo como para que lo tengan de referencia y no sé si les parece. Y las indicaciones también, o sea, las van a mandar. Te las puedo mandar, por supuesto. Ah, bueno, perfecto, sí. Sí, sí. Pero es básicamente el ejercicio que hicimos como medio aplicado hacia una foto que tengamos disponible. Sí, puede ser incluso una imagen propia, digamos. También, por supuesto. Okay. ¿Se vale? Sí. Uh-huh. Solo que, claro, como no sé el contexto de cada uno, si prefiero dar una apertura a las posibilidades de acuerdo a los recursos que tengan. No hace falta. Yo quiero hacer solo un comentario que pienso que es relevante sobre la mirada de la interpretación del cuadro, también sobre la posición de la mujer en un lugar de sumisión, sobre uno de los puntos más fuertes que también Sila siempre también estaba manejando en su obra, que los cuerpos que están detrás no solamente son cuerpos sin sexualidad, sino que también son muy masculinos, ¿no? El tema de la, como la parte de la mujer debajo de la silla. O sea, también tal vez no olvidar este componente, digamos, de reivindicación sobre la opresión, que el vestuario, claro, también está muy vinculado a este aspecto de la mujer en no oprimida, porque además Sila nunca las presenta como víctimas, sino también como una posición muy, muy fuerte, también como una forma de resistencia en ese aspecto, para no dejarlo de fuera, ¿no? No son cuerpos sin contenido. Y se ve en algunos también donde están parados, o sea, la posición de que tienen. Sí, toda la razón. Que no dejarlo de lado, ¿no? Para también. No, jamás. Ese es un espacio importantísimo para tenerlo también detrás. Sí, por supuesto. Más bien, muchas gracias por el aporte, que inclusive fue una de las razones por las cuales también incluí el texto de Patricia, porque también ella habla mucho acerca de cómo esas representaciones que vos estás diciendo se realizan y se ponen en las imágenes de las obras que algunas mujeres quieren abrir la voz para esos temas. Y más bien, muchas gracias por el recordatorio de visualizar eso también, porque es cierto. Y es algo que hay que tener también demasiado en cuenta en la obra de Sila, en algunas, cuando vemos esas dimensiones que decís vos de los cuerpos que están ahí. De hecho, en algunos sí les pone como se siente que es este cuerpo varonil, ¿sabes? Como autoritario puesto detrás.
Sí, es que la, Sila es muy particular en su, no entra como un discurso cual, o sea, como muy de seguir una corriente. Ella tenía, o sea, hay que regalarnos este espacio para acercarnos a ella, porque te transcribe de todos los, las lecturas, digamos, y se adelantó muchísimo a muchos discursos. Creo que ahí hay una joya para todos, para repensarnos también ahora con muchos años adelante. Sí, totalmente. Muchas gracias. Ay, alguien preguntó que si los mandamos por email. Sí, me gustaría que, si quieren, me los mandan a mi correo. Yo les voy a enviar, yo tengo la lista de los correos de ustedes. Entonces yo les voy a enviar el ejercicio y a ese, si quieren, pueden reply o responderle al, con el ejercicio que hayan hecho durante la semana. Ojalá antes del jueves, pero también puede ser el mismo jueves porque nos vemos hasta la tarde y hasta la madrugada, Josefina también. Entonces muchas gracias por eso, y espero que hoy les haya gustado lo que hayamos hecho hasta hoy. Y ya veremos qué nos depara la próxima sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo, además, porque me pasé 10 minutos.